Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Jovine, Fafa, Maestro Lenchi, el equipo técnico encabezado ahora por Alejandro. Saludo para todos. Hoy es 11 de julio. Y les recuerdo que el mundo llegará este año a 8,000 millones de personas. ¿Y quién lo diría, no? Dice la ONU que alcanzaremos 8,000 millones de seres humanos en el mundo. Una cantidad impresionante si se compara con los últimos 50 años y el crecimiento, la esperanza de vida y el aumento de la población, sobre todo en el tercer y cuarto mundo. Pero hay otro mundo que continúa su agitado curso y es el expediente Medusa. Me puse a revisar el fin de semana, Alejandro, algunas páginas, así entre líneas, porque es un amasijo inmenso aún en PDF, y me puse a ver entre líneas tantas cosas, no parece real. ¿Cómo pueden darse tantas actuaciones a la vez en tantos ámbitos y espacios distintos, en tantas esferas de poder, Alejandro? Tanta gente. Parece propio de una película de Alfred Hitchcock o un cuento de Borges en el Aleph. Parece mito y realidad a la vez. Pero uno de los últimos elementos que encuentro es la pastora Rosana Vianela Pimentel. Ella y su hijo Nicolás Ricci están mencionados en el expediente. Y que habrían recibido supuestamente, subrayo, Alejandro, hay que cuidarse ahora, habrían recibido supuestamente millones de pesos. Se habla de 166 millones por alimentos que en muchos casos están cuestionados por su calidad. Incluso el Ministerio Público sostiene que tiene evidencia de descomposición de muchos de esos alimentos y de su pésima calidad al momento de ser servido a los reclusos. Y sigo con el caso. Alejandro, quiero que al final te prepare un cumpleaños, porque hay un cumpleaños importante. Y es de los cumpleaños, hoy lo haremos inverso al final, de esos cumpleaños que son enteógenos, estrambóticos, yo diría espeluznante, porque es un cumpleaños después de haber desaparecido de la faz de la tierra, pero ya eso lo veremos ahorita. Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, algunos de ellos calificaron como un show mediático el expediente Medusa. Dicen que las supuestas acciones cometidas por el ex procurador tienen que demostrarse y que esto es un escarceo mediático. Entre tanto, otros legisladores de organizaciones distintas dijeron que no les sorprende porque eso era un rumor de dominio público constantemente. A los amigos del PLD, que lo traten de ver más allá de un show mediático. Que le pongan un poquito, solo un poquito, no una pequeña dosis. Y que lo traten de ver con, valga el pleonasmo, Alejandro, con los ojos de la cara. Una noticia lamentable es el ingreso de don Álvaro Albelo Hijo por COVID-19 en la unidad de cuidado intensivo de Sedimat. El veterano comunicador, periodista políglota de muchos años de ejercicio en prensa radial, escrita y televisiva, ha sido ingresado a Sedimat y su estado es estable, según han dicho compañeros de la estación donde ha laborado durante tantos años. Don Álvaro, ojalá y mejore pronto, Álvaro Albelo. Y otra, Alejandro, para ti, a ti que te gustan los drones. El Ministerio Público dice que el ex procurador prestó los drones que se compraron con fondos de la Procuraduría a el expresidente Danilo Medina para otro tipo de actividad y que le dio uso también personal para su seguridad personal. Eso lo dijo nada más y nada menos, bajo testimonio. ¿Sabe quién, Alejandro? Rafael Estefano Cano, el hombre mano derecha del ex procurador, su amigo y segundo hombre en la jerarquía. Y otra que te tengo, Alejandro. Dice también el Ministerio Público sobre el caso que el ex procurador había comprado con fondos de la Procuraduría esos equipos para la desactivación de la señal digital, pero fueron utilizados en otra cosa. Y se le prestó a otras personas, ajena a la función de la Procuraduría.
Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, y será materia de debate para ustedes, es histórico esto en los grandes casos, pero es materia de debate para ustedes, ustedes que son analistas del comportamiento, de la conducta. ¿Cómo se convirtió Rafael Cano en ser un imputado que incluso salió corriendo del país? ¿Y cómo se ha convertido en testigo, estrella y joya de la corona del proceso que ahora se conoce como Medusa? ¿Cómo hizo esa transición? ¿Cómo sufrió esa mutación? ¿Qué cambio se dio? ¿Qué amenaza sintió? ¿Qué pesó en su conciencia? Que es un colaborador del Ministerio Público. Y siguiendo con el caso, Alejandro, el ex procurador parece que tenía, como dice Byung Chul Han, tenía pasión por el arte. Y esto así porque hay un tesoro no declarado que alcanza millones de pesos y que reposa en la acusación. Y te lo puedo leer así brevemente, Alejandro, a manera de lotería. Pintura del artista José García Cordero, vendida el 15 de octubre del 2016, $32,000. Pintura del artista Cruz Azaceta, titulada Swim Me to Havana, vendida en el 2009, $60,000. Pintura del artista Bedía, titulado Simba del año 2013, vendido en el 21, valor de $14,000. Pintura del artista Cruz Azaceta, otra vez, $14,400. Pintura del artista Eli, titulada I Want to See From D, en el 2017, $12,000. Pintura de Monestier, parece un artista extranjero, ¿no? Titulada Ídole a la Perle, vendida por $1,500. Y por ahí sigue, Alejandro, hay otra titulada On Title, vendida en $3,850. Y hay otra, Alejandro, de no menos valor, se llama Big Green Geometry, vendida en $12,000. En total llega casi a los 12 millones el monto solo en pintura de colección del ex procurador, y que no había sido declarado, según dice el Ministerio Público, en su patrimonio. De modo que al no estar asentado allí, bueno, pues ya ustedes saben. Leyendo, volviendo, Alejandro, a esa saga, ¿no? La verdad es que hay cosas que tú dices y te detiene un momento y dices, pero Jan Alán solo pudo hacerlo todo. Y vuelvo a preguntarle yo a ustedes ahora, ¿dónde estaba Compras y Contrataciones? ¿Dónde estaba la Contraloría General de la República? ¿Dónde diablos estaba la Cámara de Cuentas? ¿Dónde estaban los órganos contralores? Control interno, que tiene un representante de la Contraloría General en cada oficina pública. ¿Cómo pasó todo esto? Compras y Contrataciones, ¿dónde estaba Yocasta Guzmán, que duró tantos años allí? Y se le iba todo por debajo de la puerta. Nadie vio nada, nadie escuchó, nadie pudo sospechar que algunas cosas se pudieran estar haciéndose fuera del marco de la ley. Hay muchas preguntas al respecto, porque los órganos de control, los filtros para estas ejecuciones en la administración pública, Alejandro, están ahí. Yo no sé qué pasó, yo no sé si ustedes sabrán, pero fallaron todas las compuertas del sistema de control. Nadie, absolutamente nadie, ni dónde estaba Ética Pública, dónde estaban todos. O sea, no sobra preguntarse dónde estaban los representantes de las instituciones que velan por el buen cumplimiento en la administración pública. Y la ley de extinción de dominio, Alejandro. La ley de extinción de dominio es orgánica. Atención a los legisladores, no inventen. Es una ley orgánica por dos razones. Primero, porque involucra o afecta un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad. Está el artículo también 56.1 y siguiente de la Constitución, y el 112, que una mayoría requiere de una mayoría calificada a las dos terceras partes
porque además crea una especie de nueva jurisdicción. No inventen, porque saben que si aprueban un mamotreto, va a ir derecho al constitucional y va a ser anulada por completo. Si lo mejor es que se tomen el tiempo suficiente, que contraten a los juristas y a los constitucionalistas, porque si la aprueban así, lo que están haciéndolo es adrede, de manera deliberada para que al final no vaya a ninguna parte, porque a esa ley le tienen temor mucha gente, incluyendo personas del mismo gobierno y legisladores del gobierno, que al momento de preguntarle por el acta de nacimiento de una determinada riqueza, van a tener algunos problemas. Entonces, no la festinen, ¿eh? No la festinen. ¿Afecta el derecho de propiedad? ¿Crea otra jurisdicción? Y requiere de la dos tercera parte. Y por último, Alejandro, caramba, tú tienes por ahí, dice Danilo Medina, no debo de irme sin decir esto, dice Danilo que el PLD es el único partido que sabe gobernar y por eso vuelve. Pero cuando le preguntaron por el caso Medusa, dijo, ¿cómo? Señor presidente, ¿y usted ha oído lo de Medusa? ¿Cómo? Que si ha oído lo de Medusa, ¿cómo? Bueno, y ahí se quedó. Pero te tengo una, Alejandro. Ponte la fanfarria del cumpleaños. ¿Ustedes saben quién cumpleaños hoy, domingo? ¿Me escucha? Sí, ¿quién? Ven acá, tiene cerrado el micrófono, viejo. No. ¿Tú sabes quién cumpleaños hoy? ¿Quién? Y es un cumpleaños doble. ¿Qué? Incluso en una esfera metafísica. ¡Ey! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estuvo muerto, revivió de nuevo y se escapó 5 años de haberse ido del país quirinito. ¡Ah! Se revivió como Lázaro. ¡Ay, Dios! ¡Hablo! Esto no es un país. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @sol1065FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.